Bueno, pues bienvenidos un día más a este Folk de las 5, este domingo, este confino folk, ya cada vez menos confinados, pero más confitados, porque nos interesa ya salir a la calle con todas las precauciones del mundo y hacerlo de una manera que nos endulce a todos la vida. Veíamos esta maravillosa nana de manos de Liara, de Marta, que es la invitada que tenemos hoy aquí, y ahora ella nos va a contar qué cositas tiene que decirnos de muchos proyectos. Y es que cuando hablaba con ella le decía, me decía, bueno, ¿y qué proyecto quieres que hablemos? Y decía, bueno, pues tenemos una hora, así que tendremos que resumir porque son muchos. Así que si os parece, vamos a invitarla a que se una a nosotros y vemos a ver qué de cosas más interesantes. Nada, los que ya estéis en fase 2 a partir del lunes, mil precauciones, y los que estamos en fase 1, aprender a estar en la calle. ¡Hola, hola, Marta! ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí andamos, un día más. Pues sí, oye, gracias, ¿eh? Con calorcito, madre mía. Sí, ahora ya con calorcito. Y buen día, sí, sí. Buen ambiente, con estaba ganas ya de salir. Estaba aquí en la terraza, que hasta ahora lo hacíamos en interior, bueno, hemos hecho alguna en exterior, y ya ha tocado poner la sombrilla, que ya pega el sol duro, duro. Pero bueno, se muchas ganas bien. Teníamos de escucharte, de decir, joder, es verdad que casi todos no hemos parado en este rato de confinamiento, pero tú menos. Aparte de lo que ya traías encima, más cosas que querías traernos. Para los que nos estén viendo o nos vean a posteriori después de este directo, haznos un pequeño resumen de quién es Marta para conocerla un poquito más. Así pequeñas pinceladas que iremos desgranando en esta hora. No sé, muchas cosas. Soy, pues nada, una profe inquieta y poco más. Que pues voy pues como las abejas, picando de flor en flor, de proyecto en proyecto, y luego pues intentando llevarlos
todos para adelante, pero sobre todo para pasarlo bien. O sea, es... cuando has dicho que tenemos mucho más más tarea en este confinamiento, es verdad, pero sobre todo los docentes. Claro, Marta, como bien nos comenta, ya es docente de profesión, de música, pero aparte está en mil historias, y lógicamente, para lo que aquí nos interesa, mil historias que también tienen que ver con la tradición. Pero que muchas veces esa tradición no es solo el folclore antiguo, sino también el generar espacios nuevos en que la gente pueda compartir a través de la música o de lo que sea. Y eso, bueno, pues también llevas proyectos, incluso con los muchachos del instituto, que generan esas sinergias y esos nuevos ecosistemas de poder interactuar y generar ese entorno social, que muchas veces es lo que nos olvidamos, ¿no? Que lo importante de bailar es bailar todos juntos. Eso es. Y Así buscar un que... espacio para llevarlo a cabo. Ahora tenemos una misión, todos los docentes, y tenemos que ser conscientes de ello. Y es que no se puede ya a través de... No se puede tirar solo de los mayores, porque muchos hemos visto que nos han dejado, y nos han dejado huérfanos de muchas canciones que podíamos haber vuelto a escuchar de su boca y de sus saberes. Y somos ahora los maestros los que tenemos esa responsabilidad, hacerle llegar a las nuevas generaciones o a las generaciones que tenemos en las aulas todas las canciones que nos han llegado a nosotros. Ser ese eslabón, porque ya los eslabones de transmisión, como sabemos, pues no se cumplen. Ya no son solo las familias, porque en las casas ya casi se ha dejado de cantar. Se ha dejado de tocar y de acompañar los ratos con música. Entonces, eso es lo que tenemos que generar ahora los docentes. Claro, y en este caso también, bueno, todos los invitados que nos han pasado por aquí, ¿no?, generan ese entorno social. No es solo a través de los, o sea, a través de los repertorios puede que hagamos eso, pero una de las experiencias que conozco vuestras, o tuyas en este caso, es que eso hace que sea algo común, algo que una a todos los alumnos de una manera, por decirlo así, única. Es decir, no solo vamos a aprender repertorios, sino que vamos a aprenderlos en un entorno que en el que todos nos reconozcamos y entendamos un poco el sentimiento colectivo de aprenderlos y de ponerlos en relevancia. Yo creo que eso es muy importante, que es una de las cosas que me gustaría destacar y que comentemos sobre ellas, claro. Sí, bueno, hay muchos proyectos que sigo con el alumnado respecto a la tradición y generar otro tipo de contexto con los instrumentos, y es enseñarles a que dejen de tener quizá no miedo, pero sí ese respeto de la distancia que tienen con los instrumentos de antaño, ¿no?, que dicen ellos, los instrumentos tradicionales que como bien sabes, pues son ricos, variados y además al alcance de la mano, todos. Los que podemos, por ejemplo, las sartenes, las cucharas. Entonces, trabajo mucho el ritmo con ellos a través de las cucharas, de hacer instrumentos de pequeña percusión o instrumentos pequeños como puede ser un mirlitón, con lo que se pueden ellos expresar y hacer otro tipo de a través de ese instrumento que es tradicional, pues hacer otro tipo de actividades más adaptadas a ello. Y bueno, al final también tenemos que entender, yo creo, parte de la tradición, entre comillas, que la tradición también se adaptaba a lo que son las modas de cada momento, ¿no? El tamborilero tocaba el toque de procesión y luego cuando salían pues tocaba el paso doble que sonaba en la radio en ese momento para que la gente bailara, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo creo que también, o sea, yo creo no, llevas otros proyectos en los que quizá instrumentos que están ahora un poco en moda, también los acercas a esos repertorios también más tradicionales, ¿no? Pues por el tema del ukelele y demás, que no solo canciones de modernas o lo que sea, sino, vale, vamos a coger un instrumento que está de moda, en una forma en la que está de moda, pero también vamos a ver cómo adaptamos repertorios de la cultura tradicional. Eso es. Ese es un proyecto que está ahora mismo, pues, en línea con todo lo que yo quería llevar al aula. Por un lado, cambiar de instrumento, porque yo no tengo nada en contra de la flauta, de hecho la toco, pero ellos sí pedían ese cambio, pedían una actualización, digamos, de los repertorios y que se tratara la música con una, digamos, de una forma un poco más
No me gusta llamarlo lúdico, pero sí un poco hacerlo un poco más atractivo. Escogí el ukelele, aunque estuve bicheando con otros instrumentos, o por ejemplo la melódica también era una buena opción, pero yo necesitaba que ellos tuvieran la oportunidad de cantar a la vez que tocaba un instrumento y que se acompañaran el canto. Para mí el canto, al igual que la escritura manual, me parecen indispensables en cualquier estudio musical. Está muy bien los avances de la tecnología, de hecho yo soy tecnófila, pero hay que escribir a mano, hay que escribir partituras a mano, o hay que escribir notación, la que sea, y también hay que cantar. Hay que utilizar las herramientas que tenemos para, no, para comunicarnos. Y el ukelele ha venido de perlas para transmitir la tradición, incluso, o canciones muy antiguas, como esta nana, que también la hemos tocado en clase, o el mandil de Carolina, que además por ahí hay un vídeo de YouTube, y bueno, pues ellos están contentos. Y toman la tradición pues como algo más del aula, sin como las músicas que tenemos lo más cerca, las músicas que tenemos cerca, de las cuales tenemos que aprender. Siempre intento acercarles a su música. Yo vengo de otra región, yo soy extremeña, entonces no serviría de mucho que yo trajera solo mis canciones, aunque me las sepa. Entonces he sabido adaptarme un poco al entorno donde me muevo, a aprender canciones de la zona y cantarlas con ellos, para que tengan conocimiento de la riqueza que hay aquí. Y como bien has mencionado, ¿no? Tu faceta tecnófila, todo eso apoyado siempre, que yo creo que muchas veces se entiende que las nuevas tecnologías pueden ser contrarias, ¿no? A lo que es la difusión de la tradición, y yo creo que ya por suerte casi todos somos conscientes de que son medios de irradiación, además sin intermediarios. Es decir, quiero ver un vídeo de una señora mayor cantando y nadie me lo. No tengo que ir a una biblioteca, que está muy bien, intentar buscar el disco, no, no cojo y veo la grabación original. Y entonces en esa línea, casi, bueno, todos o casi todos los proyectos que llevas siempre tienen un apoyo de las nuevas tecnologías, del material digital y material audiovisual, que yo creo que también está funcionando muy bien. Sí, la verdad es que sí. Hay que adaptar todas estas tradiciones a hacerlas llegar de la manera en la que los chavales, digamos que obtienen el conocimiento, ¿no? No solamente a través de los libros. En los libros poca tradición vemos. Hacen una mención muy pequeñita las editoriales. Y, bueno, yo no soy amiga de utilizar libros en el aula, porque recursos tenemos infinitos y entre los maestros repartimos muchísimas tareas y siempre compartimos como para necesitar un libro, ¿no? Entonces, bueno, por eso hago mucho hincapié en que las tecnologías nos tienen que ser un vehículo más, o sea, una manera de hacer llegar, en este caso, la tradición a los niños y al resto del mundo, vaya. YouTube es un gran recurso donde encontrar, pues ahora, pues como tú dices, grabaciones de todo tipo. Sí, porque además, bueno, efectivamente, tú comienzas este proyecto del ukelele en el aula, pero ha crecido. O sea, esa flor ha crecido y es, o sea, no solo en el aula, a través de las nuevas tecnologías y tal, se ha expandido a otros rangos de edad y a otros sectores de población que no son el educativo esencialmente, ¿no? Y además Sí. eso lo habéis conseguido, lo que hemos dicho, la imbricación, ¿no? En meter en el Museo Etnográfico, por ejemplo. Eso es. Al principio pues fue un proyecto chiquitito que era, pues, como te dije antes, pues cambiar un poco el instrumento, actualizar repertorio y aprender música o lenguaje musical, que es lo que más les cuesta o les suele costar a los niños, a través de un instrumento nuevo. Empezó a funcionar y el proyecto estaba cerrado a solo los alumnos que tenían el aula, pero bueno, hablando con compañeros y con gente afín, pues decidí al final darle otra dimensión, abrirlo a las redes y poder dar la oportunidad a que cualquiera que quiera utilizar esos vídeos los pueda usar. Me encontré con la sorpresa de que muchos profesores me empezaron a escribir para ver si podía compartir con ellos el material, y entonces hice una página web más abierta con todo el material libre de descarga para que pueda cualquiera acceder a ellos y hacer uso de ellos en el aula. Ahora, recientemente, pues formamos un club del ukelele en Zamora, que en realidad no tiene nada que ver con el proyecto, pero digamos que sí que pues nace
a partir de la idea del proyecto. Yo soy muy fan de los clubes que hay por España, sobre todo el de Madrid, Valladolid, Barcelona y Valencia, que son como los referentes que tengo del Club del Ukelele, y aprendiendo, pues ellos compartían todo el material, comparten el material en internet, aprendiendo con ellos, pues se me ocurrió, digo, vaya, pues Zamorano no tiene club, digo, vamos a formar uno, a ver qué tal. Empezó con un tallercito en el etnográfico y luego, pues eso fue en el mayo del año pasado, y poco a poco fue creciendo. El grupo, pues vimos que en el verano estaba muy bien, pues estuvimos en la playa Los Pelambres, ahí haciendo los encuentros, y hablé con Eva, del etnográfico, y nos ofreció el sitio y hora, y dije, pues estupendo. Y estamos súper agradecidos de poder hacer allí nuestros encuentros todos los domingos. Y bueno, pues el grupo pues sigue creciendo. Ahora, pues con este tiempo que nos ha tocado vivir, hacemos de vez en cuando alguna canción, la subimos a Instagram, y bueno, pues la verdad es que creciendo. Y bueno, pues el proyecto todavía sigue creciendo más y más, y ahora modificando incluso el nombre para abrirlo no solamente a los profesores y a los alumnos que quieran acceder a él, sino a todo aquel que quiera tener un material preciso para estudiar lenguaje musical, que es lo que estoy ahora, haciendo uh-huh. material pues muy, muy, muy enfocado a eso, al lenguaje musical de base. Uh-huh. Sí, bueno, que al final también es muy importante, ¿no? Hay gente que defiende la tradición desde un punto de vista totalmente académico, casi de laboratorio, gente que defiende la tradición de todo lo contrario, es que meter una partitura en la tradición es un error y es estropearla, pero bueno, al final también entendemos que si yo soy capaz de escuchar algo y cogerlo, y lo que no sea capaz de escucharlo lo puedo ver en una partitura e interpretarlo, bueno, pues en la mezcla de las dos cosas puede estar la ventaja de todo. A través de la escritura es el medio ideal que tenemos para recuperar la memoria o para plasmar la memoria en un papel. Eso lo sabemos desde que se empezaron a escribir pues los cantos gregorianos. Si no se hubieran escrito esas melodías, difícilmente hubieran llegado. Si alguien no hubiera dicho que, bueno, pues los gestos del director tenían que, del director, del maestro de capilla o del maestro de canto llano, tenían que ser escritos de alguna forma para perdurar en el tiempo y que no se perturbara la música, pues no hubiéramos tenido esa melodía. Y eran tradicionales para ellos. Quiero decir, era algo que se hacía normalmente y estaba en la memoria de ellos. Nosotros tenemos que escribir las melodías que nos cantan las abuelas. Las tenemos que escribir, las abuelas, con todo el cariño del mundo. Y porque queremos que llegue más lejos. Queremos que... No, la música no es la partitura. Estamos, si alguien piensa eso, está muy equivocado. La música es lo que hacemos, es la transmisión sonora de una emoción o de algo que se quiera expresar, pero la partitura no deja de ser un modo de escribirlo, como hay otro tipo de escritura musical que las hay. El ukelele lo enseño, por ejemplo, de dos formas, y siempre son simultáneas. Encima pongo la partitura y debajo la tablatura de esa melodía, porque quiero que simultaneen ellos esa forma de leer y uh-huh. que entiendan el ritmo y que luego pues puedan encontrar bien la música en su ukelele. Sí, claro, efectivamente. Por ejemplo, en la flauta de tres agujeros, muchas veces pues claro. pones la partitura con las notas y debajo los números que ayudan a los alumnos y tal, y al final, por propia asimilación, muchas veces se va cogiendo simplemente. Es como, sí, los métodos de música tradicional, aquí pues tenemos unos cuantos, de flauta de tres agujeros hay casi una por escuela, de Ravel pues igual, lo mismo. Entonces cada uno va buscando la forma de hacer llegar a otras generaciones con lo que sabe. Si no sabes música, digamos, académica, pues tienes que inventarte un método para que eso que sabes pueda llegar a otra, o más adelante, a otra generación. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que, como hemos dicho, el proyecto de Ukelele ha crecido, las nuevas tecnologías han ayudado,
Pero bueno, el vídeo que veíamos, por ejemplo, al principio, también se basa en la tradición, pero también, bueno, pues con un recurso de imagen, ¿no? Ahí súper chulo, en este caso veíamos en blanco y negro, con cierta profundidad y tal. El proyecto Liara es, yo diría que un proyecto más íntimo, mucho más cercano, porque además me gustó mucho la selección de esta canción, porque muchas veces asociamos que el hecho de llevar el folclore a, digamos, a la puesta en escena, tiene que ser cosas espectaculares, y no hay nada más bonito que en un teatro una silla, un foco y una señora cantando una nana. En este caso eras tú, mediante Liara, y bueno, cuéntanos algo más de ese proyecto. Ya te digo que me enfocaría como algo más, más íntimo, no tan de luces sí. Y pompas, pero que es igualmente muy, muy curioso. Lo es, lo pensamos como un proyecto íntimo, de hecho ni lo pensamos, o sea, no íbamos a cantar, no íbamos a formar un grupo, pero se dio la circunstancia de formar un grupo entre dos. Yo había pertenecido a grupos mucho más amplios y dije, bueno, pues mira, además todo queda en casa, porque cualquier ensayo es fácilmente organizable, o sea, vamos a ensayar, vale, pues ya está. Vamos al salón y ensayamos. El hándicap de los músicos, que nunca hay claro, nunca claro, aquí no, un momento más allá. Aquí se puede. No tenemos excusa, es lo bueno de estar en casa. Y sí, es un proyecto íntimo, es un proyecto donde decidimos que, bueno, salió de forma natural prácticamente, no nos gustan los escenarios grandes. Solemos ir a algún escenario grande porque, bueno, pues los circuitos de teatro y tal, pues son los que tienen, pero vamos a preferir siempre una sala pequeña, una mesa camilla o incluso un patio de cualquier sitio, una placita diminuta para para cantar lo que el repertorio que llevamos. Suele ser una mezcla entre mi tierra y Zamora y siempre canciones de lo más profundo de la labor humana. Entonces, canciones de labradores, canciones de pimentera, canciones de aceituna, de recoger, de parear la aceituna, nanas, muchas nanas, romances, porque, bueno, antes de esto, antes de formar el grupo, pues desde que empecé a estudiar, tuve la fortuna de tener una buena profesora, una buena maestra, que, digamos, me llevó por las Hurdes y por Sierra de Gata recoger canciones. Desde el 2001 más o menos, que cuando empecé con ella, pues ya luego empecé a recoger sobre todo romances y canciones pastoriles, que es a lo que me he dedicado, porque para una cosa que podía enfocarme, me enfoqué a esa. No me suelo enfocar mucho, pero ese es el foco de investigación de tradiciones, que son las músicas de los pastores, los instrumentos pastoriles también. Y estudié un poquito todo lo que es el camino de transmisión que se produjo cuando se trashumaba con mayor intensidad que ahora. Ahora ya sabes que no. No se hace, sí, bueno. Ya se intenta, se intenta. Sí que me parece muy destacado esto, porque muchas veces, incluso en lo que son la propia enseñanza, ¿no?, que hacemos, por ejemplo, se me ocurre del baile. Al final el baile no deja de ser una manifestación colectiva. Y muchas veces la gente percibe el folclore como pues tocar la jota, que la baila el pueblo, el paso doble y demás. Pero claro, ese saber popular también era un saber íntimo, en el sentido de que acompañaban a las labores del día. Es decir, yo estoy bareando y no estoy bareando para que, o sea, no estoy cantando para que alguien se ponga a bailar, sino estoy bareando para que ese día que llevo 12 horas al sol, pues se me haga mucho más ameno. O canto para que, no para que el niño me aplauda cuando termino de cantar la nana, sino para que el niño se duerma. Y entonces pueda yo ya pues descansar un poco, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que seáis, o sea, que extraigáis y que pongáis en valor esa parte también del folclore, que no es la colectiva, por así decirlo, pero que es tan importante, y que a mí me parece que también es, o sea, la gente ya no canta en casa, lo que tú comentabas, ¿no? Ya no se cantan nada a los niños, ya no acompañamos ninguna tarea cantando, en la ducha alguien se atreverá a cantar, y joder, al final, antes de la colectividad estaba la parte propia, la parte íntima de acompañarte al día a día, la soledad. Eso es. Ese es el repertorio que nos gusta hacer. Esa, la canción íntima. El romance tampoco se cantaba. Se cantaba, yo creo que en pequeños círculos también, a no ser que, bueno, pues estuviera en la Plaza del Pueblo, que también hacían algunos romances interesantes sobre las hazañas de algún rey, alguna conquista o cosas así.
Pero una cosa que sí que te iba a comentar a raíz de los chavales, cuando les mando alguna investigación, sobre todo en primaria, pues lo típico venga, vamos a ver qué se cantaba en casa. Vamos a hacer como una especie de árbol genealógico musical, y además lo llamamos así, de qué se cantaba cuando vuestros abuelos, o si alguno tiene bisabuelos, que todavía hay alguno que los tiene, pues se moceaban. La mayoría me traían canciones de Manolo Escobar. Y es que es verdad, no se canta ya, no se canta. Y hace mucho que no se canta. Y es, no es que, por un lado da pena, pero es que es algo natural. Antes se cantaba, no vas a ponerte ahora a barear si no tienes olivos, ¿no? Sí, claro. Si no tienes olivos, y dudo mucho que alguien que ahora está bareando olivos se ponga a cantar. Más que nada porque hay otras cuestiones. Habría que explicar muchas cuestiones sociológicas de por qué no se canta ya en las labores. Es algo que estamos perdiendo. Yo no sé si tú cantas cuando friegas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta canturrear, pero no lo hago tampoco de manera, digamos, consciente. Sí, que no es una necesidad de autoacompañamiento. Fíjate, ahora que comentabas esto, el confinamiento nos ha hecho echar de menos la calle, ¿no? Y apreciar. Yo nunca había pasado tantas horas en casa, ¿no? Y como digo, ya hay rincones de casa que no los conocía. Si los conocía, no les había dado tanto valor, ¿no? Y yo creo que, y esto sí que puede ser de una forma voluntaria, no estaría mal que. Parece contraproducente que digamos esto haciendo esta entrevista a través de Internet. Pero que de vez en cuando desconectemos de internet y eso, y leamos un libro o cantemos o nos encontremos sin el sobreestímulo que yo creo que hay ahora mismo en torno. Yo creo que parte de la tradición surgía de eso, ¿no? No había estímulo, que no había canciones y cuando no tenía radio, pues ¿qué hacías? Pues te acompañabas de la música, claro. Sí, eso es. La falta de ciertos recursos, pues, hacía que surgieran otras necesidades. Y yo creo que cantar es algo que se ha hecho siempre cuando no ha habido, pues, cuando no ha habido televisión, cuando no ha habido que yo le llamo ruidos en el entorno. No es que yo sea antitelevisión, tampoco es que la vea, pero bueno, me parece que más que aportar ahora, últimamente hace mucho ruido. Y esas son las cositas que hay que ir apagando. Internet y todo lo que nos produce actualmente, pues una serie de interferencias que no nos deja disfrutar de la lectura, disfrutar de la compañía. Bueno, ahora es un poco difícil hasta que pasemos de fases. Pero hay que valorar y revalorizar todo lo que nos hace felices realmente. Cantar en compañía, o sea, los coros. Me he pasado toda la vida cantando en coros, desde los 6 añitos. Es una cosa que echo muchísimo de menos, cantar con gente alrededor. Va a ser muy difícil a partir de ahora. Va a ser súper complicado hacer esa actividad. Y cantar en coro requiere de tener a alguien muy cerca para poder, digamos, hacer una buena interpretación. Las respiraciones, es que es un lenguaje no escrito. Que necesita de esa cercanía y no lo vamos a conseguir hasta dentro de mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, darle el valor que tienen las cosas reales y no solo lo virtual. Lo virtual está bien como herramienta, pero no es la herramienta, la mejor herramienta de comunicación. Sí, no es la sustitución. Pero bueno, yo creo que en parte también el hecho de no tener ahora mismo la capacidad de esa cercanía, espero que sirva también para que la gente la llegue a valorar. Y llega a valorar también no solo la cercanía, sino aunque sean espectadores, el trabajo de lo que tú has dicho. O sea, estar en un coro requiere muchas sensibilidades que no están solo en la partitura, que se No. fomentan y que además yo creo que a través de la música, que es muy curioso, o sea, la música o las artes en general, ¿no? Pero sobre todo la música, que es una de esas artes que podemos, digamos, disfrutar de una manera no focalizada, porque tú pones la radio y está sonando, tú un cuadro no puedes verlo con los ojos cerrados. No puedes mirar otra cosa a la vez que ves el cuadro, pero la música sí, ¿no? Entonces yo creo que ahora se ha valorado un poco más lo que es la música que nos acompaña y que es una formación desde mi punto de vista y tú me podrás
ayudar en esta argumentación, probablemente o sea, de las formaciones más integrales que se pueden dar, quizá junto con la educación física, ¿no? La educación física es salir a correr, sí, bueno, pero tienes que salir a correr sin pillar al compañero que tienes delante. O sea, hay una serie de coordinaciones, y en el caso de la música, me parece que es un apoyo a la educación muy transversal y que debería tenerse más en cuenta. Mucho más, la verdad. Poco apoyo tenemos los profesores en general y los de música menos todavía. De hecho, muchos estamos sufriendo el abandono, entre comillas, de alumnos que, bueno, sabiéndose ya aprobados, pues no, ya no, como que han dicho, bueno, total, sí, ¿qué más da, no? Sí, es música. Y eso a los profesores de música nos deja un poco, pues, huerfanitos, ¿no? De nuestro material, que son los alumnos, para enseñar. Es verdad que la mayoría quiero pensar que la mayoría de nuestros compañeros de claustro virtual y claustro real, ¿no? De toda España, pues piensan que la música es necesaria. Sobre todo nos apoyamos mucho en los de educación física, porque ellos también bailan y hacen mucha expresión corporal, teatro, dramatizaciones, y es que es esencial. O sea, fíjate que en una ópera, bueno, vamos a actualizarlo un poco más, en un musical se reúnen todas las artes, básicamente. Todas las artes, la música, la dramatización, la expresión corporal, la pintura, porque los decorados, bueno, la pintura, las artes plásticas, porque todos los decorados, todas las... El vestuario, el atrezzo, todo, todo está ahí. A mí me parece esencial estudiar música. Se tiene como algo un poco, está minusvalorado porque ha tenido una trayectoria un poco, digamos, difícil de ahora sujetar, porque tenemos, pues, anteriormente se daba la música, pues, a base de lenguaje musical únicamente y flauta. No se bailaba apenas en el aula, no se cantaba, que es tan importante, o sea, se tiraba de instrumentos un poco externos al cuerpo, y hay que empezar por los del cuerpo. Hay que cantar, hay que bailar y hay que expresarse. Entonces, la percusión corporal a mí me parece básica. Me parece una de las primeras cosas que hay que hacer con niños de infantil, por ejemplo, cantar y percusión corporal. Y danza, Sí, claro. y que además en el desarrollo de cerebro, incluso temas Sí. de lateralidad, temas de Eso es. psicomotricidad, es que es imprescindible. O sea, aparte luego ya que nos metamos en idiomas, porque ves los términos en italiano, yo qué sé, empatía porque eres capaz de tocar con el alumno que tienes al lado, capacidad de escucha, todo eso. Todo, Pero todo. bueno, desde niños pequeños, bueno, pues de hecho yo a mí me gustaría que los departamentos de educación física y música trabajaran de una manera muchísimo más conjunta. Tenemos más cosas en común con los de educación física que con los de plástica. Y estamos, sin embargo, en el currículo educativo, estamos junto con los de plástica. Entonces hacemos un bloque conjunto que es educación artística. Y en realidad tenemos muchas más cosas en común con educación física. Y en mi caso, yo colaboro mucho con los profesores de educación física. Son, yo creo que, vamos, con los que más proyectos tengo, de danza, de teatros, de... Y sin embargo, tanto educación física como música como plástica somos los menos valorados. Las asignaturas, no queremos, no los profesores, sino las asignaturas, pues no tienen el mismo peso que unas matemáticas. Y yo enseño música a través de las matemáticas. Sí, Siempre. idioma, o sea, sí, efectivamente. Siempre. A mí me gustan mucho las matemáticas y es algo esencial, con lo cual, si parto del nivel de matemática que sabe el alumno, puedo explicarle el lenguaje musical, porque es igual. Sí, en el momento que un Es alumno, por ejemplo, esto nos pasa, ¿no? Cuando llega un alumno y de repente en el cole le han explicado las fracciones, pues te facilita muchísimo, por ejemplo, la labor a la hora de entender el lenguaje musical y Eso es. viceversa. Eso Y es. viceversa. A los que todavía no han explicado las fracciones, bueno, pues les pongo una pizza delante, la parto en trozos y La digo, mira, pizza, esa. la pizza. Qué bien funciona siempre, Sí, siempre la sí, sí. pizza. Además, yo me imprimí unas pizzas, les puse las notitas de los valores y les encanta. Dice, ¿lo entienden? Claro. Si es que en realidad la música es muy fácil de entender.
pero tenemos como el fantasma ese ahí al lado de que viene de atrás, que es como una herencia, ¿no? El fantasma heredado de la música es muy difícil y es solo para los que van al conservatorio. No, pues no. ¿No? Uh-huh. De hecho, bueno, vosotros lo sabréis porque en la escuela de folclore hay quien aprende desde cero y son muy mayores y no les resulta. Y luego salen diciendo, jo, pues esto era más fácil de lo que parecía al principio, ¿no? Sí, alumnos que en primero o a mitad de primero o los primeros meses, sobre todo alumnos en los que en el, bueno, son distintas fases, ¿no? Del aprendizaje, lo del no sé que no sé, ese que no sé y esas cosas, ¿no? Sobre todo hay un momento ahí súper traumático para todos los alumnos y más de una determinada edad en la que de repente se dan cuenta de cómo debería sonar algo y cómo a ellos no les suena, ¿no? Y suele ser una etapa ahí muy, muy crítica, ¿no? De, pues lo voy a dejar. Lo voy a dejar y pasa un mes y de repente esa canción ya le suena y a los 2 años te dicen, joder, si es que yo hace 2 años no soplaba por la dulzaina y ahora me salen las canciones. Claro. Y te lo dice gente de 60 años o de 70. Sí, porque se dan cuenta de que realmente pues es solo tener la voluntad y creer también que se puede. Porque la primera cosa que no hay que hacer es negarse, hacer autonegación de yo no voy a poder, yo no voy a poder. Pues que eso... Sí, además, si no puedes con la flauta, pues sí con la pandereta. Yo he tenido alumnos que con flauta y tamboril, por ejemplo, les costaba muchísimo, se pasaron a percusión y son unos hachas con la percusión. Es decir, bueno, pues pero vale, es muy difícil que haya alguna de las facetas, la música, la pandereta, el canto, el baile, en la que no puedas encajar y te puedas realizar. Sí, en el momento yo creo que pasa también en los conservatorios, cuando estamos pues decidiendo el instrumento, yo iba por guitarra, pero al final se me cruzó el canto, porque siempre había cantado. En realidad, yo, si desde los 6 años llevo en coro cantando, desde el coro del colegio, en el coro de en el Asnova de Plasencia, en el coro universitario, he empezado a cantar cada vez en más coros, ¿por qué no me dedico al canto? Y me vino tarde las ganas de entrar en el conservatorio por canto, pero a los 25 años, de hecho. Y bueno, luego fue un descubrimiento. Porque Claro, en yo este iba... caso... Bueno, sí, no, sí, no, sí, iba perdón. por guitarra, que no tiene nada que ver, y al final pues entré cantando. Hablando del conservatorio, bueno, primero creo que es muy importante la labor de las escuelas de música, por ejemplo, con asignaturas como música y movimiento, Sí. O cosas similares, que hacen que cuando un niño a los 8 años se plantee entrar al conservatorio, ya sepa un poco de qué va la historia, ¿no? Por lo menos lo haya disfrutado. Pero sí que en los conservatorios yo creo, y no sé cómo se podría regular eso, es que es muy difícil que a un crío con 8 años le digas, ¿cuál es el instrumento que te gusta? Pues yo qué sé. Claro. No lo sé. Y además es que también, desde ese punto de vista de enseñanza, es, si has empezado con esto, ya tienes que terminar con esto. Y, joder, pues quizá con 8 años me guste la percusión, porque es dar golpes, pero luego resulte que con 12 haya visto un tío que toca saxofón y me encante, y entonces me gusta dedicarme al saxofón. Yo creo que ahí sí que deberíamos jugar con la flexibilidad Claro. bueno, de jugar más y que ya lo elegiremos, claro. Claro, ¿no? Y además es que hay hay cierta edad en la que los niños están explorando todo ese campo sonoro e instrumentos y sobre todo porque se apoyan muchas veces en la escuela donde les enseñan pues cómo suena pues una orquesta y entonces surge la curiosidad, que es lo que no tiene que perder nunca, no un niño, sino nadie debería perder la curiosidad por explorar otros sonidos. Yo no me especializo en ningún instrumento. Le pesa a quien le pese, pues no he podido. Como decía mi abuelo, es aprendiz de mucho y maestra de nada. Pues eso soy, aprendiz de mucho y creo que maestra de poco. Entonces, pues toco la guitarra, el ukelele. Bueno, empecé con la flauta y el tamboril, que ya lo sabes tú. El rabel, que gracias a Juanma, pues, pues lo estoy tocando. No sé, pues percusiones un montón, que me he dedicado a la percusión mucho tiempo. Entonces, como he tenido siempre esa variedad de gustos, no soy capaz de decidirme por qué enfocarme. Entonces me desenfoco constantemente y me vuelvo a enfocar. Y bueno, voy tocando muchos palos. ¿Eso qué ha hecho? Pues que no termine los estudios de canto. Pero ¿a quién le importa? Ya está. No, no pasa nada. Y probablemente si vuelvo al conservatorio sea, no sé, pues a probar otro instrumento. Si vuelvo a la escuela de música, en lugar de flauta y tamboril me voy a dulzaina, no lo sé. Por Sí, probar, ¿no? ¿no? Y que además
Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Mis alumnos me preguntan, bueno, ¿y tú qué baquetas usas? Y digo, pues depende de la temperatura que haga. ¿Cómo va a depender de la temperatura? Pues depende de mis razones. Hay días que me gustan baquetas más gruesas, más estrechas, con la bellota más redonda, más tal. Depende cómo esté ese día. Entonces yo creo que también picotear con distintos instrumentos es muy interesante, porque hoy puede que no te interese tocar la pandereta y te apetezca un ratico de tocar el rabel. Bueno, pues, Eso es. ¿de qué te sirve ser un panderetero o panderetera al 100% si solo puedes tocar la pandereta? Y a veces está muy bien ser muy bueno en una cosa. Pero yo digo, jolín, si el día que no te apetece esa cosa, ¿qué haces? Claro, hay días que no me apetece cantar, por ejemplo, a pesar de que es lo que siempre me suele apetecer. En realidad, como me he dedicado a eso prácticamente toda mi vida, pues cantar es una necesidad. No lo hago todos los días, porque tampoco puedo cantar todos los días, pues tengo otras cosas, pero si yo tuviera que definirme por un instrumento, sería la voz, que es lo que realmente, digamos que cultivo más. Pero bueno. Y hemos visto, bueno, poniéndonos ahora un poco más en reciente, y decíamos, Liara es un proyecto mucho más íntimo, sin tantas luces. Aunque sea en parte digital, acabas de empezar otro proyecto que lo veo muy colorido. Sí, Ya no veremos a ver tiene nada que ver. cómo avanza, porque yo creo o sea, tendréis hecho algún guión, pero yo creo que lo vais construyendo un poco sobre cómo veis que os va inspirando. Pero que es, digamos, muy, muy loco, por así decirlo, y que Pues además es sí. súper vistoso. Y bueno, la gente ahora, cuando vean este vídeo, pues que indaguen por internet, pero Sí. que me resulta súper, súper Pues curioso. Y creo que no pierde, por cierto, esa cercanía y esa intimidad, que eso me parece también muy, muy interesante. a pesar de estar cada uno en un punto de Castilla y León, porque, bueno, está Antonio, que es la otra parte del proyecto, es Pepe, son personajes, Pepa y Pepe, ¿eh? Pepe y Pepa no somos Antonio y Marta, pero los hemos construido a partir de Antonio y Marta. Entonces, Pepa y Pepe lo que hacen es viajar por España. No puedo hacer spoiler porque sería terrible. Pero bueno, cómo surge el proyecto, sí te lo puedo contar. Y es la típica, digo yo, españolada, de a que no te cantas unas pimentoneras a cuatro pantallas. Y yo que no, digo, sujétame el cubata. Así, así, por WhatsApp. Digo que no, pues ya está. Y así empezó. Sí, es verdad que lo vamos construyendo, pero ahora ya tenemos mucho más claro lo que queremos hacer. Y sobre todo, la base de este proyecto es pasarlo bien, hacer algo divertido, pero bien hecho, o sea, lo que es la parte musical, porque Antonio es barítono profesional y maestro de canto, uno de los mejores maestros de canto que hay en España, y a mí me ha enseñado muchísimo, ha sido profesor mío, es profesor mío de canto, y a mí, pues, habré pasado por tres conservatorios, y el único que ha conseguido sacarme la voz de verdad ha sido Antonio. Entonces, nos apetecía hacer algo juntos y esto ha surgido totalmente en la distancia del confinamiento. Un proyecto muy loco. Muy loco y muy bonito. Donde Qué cantar bien. pues al estilo de multipantalla y construir un coro o un cuarteto en este caso, a veces serán más voces, solo con dos personas y con la ayuda de la técnica, claro. La técnica del vídeo, del audio, tratamiento de audio y todo eso. Estaba viendo a ver si me permitía esto a la vez que estaba hablando contigo. Ah, mira, sí, a la vez que estamos hablando, puedo poneros ahí en pantalla. Bueno, se ve un poquito pequeño, pero bueno, como vemos, pues esto, bueno, lo vemos así a la mitad, porque queda Ah, así la sí. pantalla cortada. Pero además, como vemos, con una imagen que o sea, que ahora mismo es muy, muy cercana, o sea, muy reconocible, porque todo el mundo está haciendo videollamadas, está haciendo esas historias, y al final pues ven cuatro cosas. Y como vemos, es un proyecto pues muy, muy colorido. Sobre todo colorido, es lo que pretendemos, que sea algo que se salga de los cánones completamente, excepto de los musicales. Los musicales los guardamos porque queremos hacer algo de calidad. No, o sea,
No, ya no sé cuántas veces he grabado la siguiente, porque claro, queremos que quede perfecto, musicalmente perfecto, que no haya ni una sola nota que salga, teniendo en cuenta de que no estamos cantando juntos, o sea, cantando sí, Antonio claro, de Salamanca y yo en Zamora, o sea que la distancia está en medio. Voy a cambiar el vídeo porque además lo que decíamos es muy visual, muy gráfico, porque además es muy... Me resulta muy, muy curioso ahí la parte sí. de vídeo. Muy vintage también lo queremos hacer. Sí, pero ya, bueno. Os vais a sorprender muchísimo con el show que hemos montado para el jueves. Que ya lo tenéis preparado, casi preparado. Sí, sí. Está a punto ya. El jueves lo estrenamos y tiene de todo. Bueno, pues que nadie se lo pierda, el show de Pepa y Pepe. El show de Pepa y Pepe. Eso. Voy a poner mi careto ya. Lo siento, pero tengo que poner mi careto. Nada. Yo ya tengo muy vistos los vídeos, los tengo que ver mucho porque siempre hay algo que mejorar, los ritmos de las imágenes con la música y todo eso, o sea, me gusta muchísimo el tema vídeo y entonces intento que se parezca lo más posible a cómo sería una producción en los años 60, 50, 60. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues un proyecto súper, súper curioso y que además lo que decimos es capaz de mezclar la... Bueno, iba a decir, no la perfección porque quizá decir eso... hace que pensar que no metemos una parte académica, anda que no había perfección en los repertorios tradicionales, en los ritmos tradicionales. De hecho, esto... bueno, digamos más lírico, vamos a darles ese tono, con canciones tradicionales. Sí, son canciones tradicionales armonizadas ya por, pues, por ejemplo, por el maestro García Muñoz, que es Las Pimentoneras en sí no es una canción tradicional. De hecho, Las Pimentoneras nos recogían el pimentón. Entonces, uh-huh. eran los hombres, eran pimentoneros en realidad. Esto es parte de una zarzuela. Y está armonizada para cuatro voces y con un divisi en contralto, porque, bueno, la verdad es que está muy bien hecha. A nosotros nos gustó mucho. De hecho, bueno, nos conocimos, Antonio y yo, hace ya años cantando esta canción. ¿No? Y lo hemos hecho... Quizá, pues, esa ha sido el detonante, esa canción, esa obra, para construir ya otra cosa un poco más, pues, con más partes, más un proyecto mucho más amplio, que se va a extender más... hasta lo imposible, porque cada vez se nos ocurren más ideas locas y nos encanta, o sea que... Es lo que te iba a preguntar ahora, si veremos más de cuatro cuadros. Sí. Puede ser. En la próxima no te puedo decir nada, pero sí puede ser que veamos más de cuatro cuadros y algún que otro invitado. Bueno, pues la verdad es que es una labor ardua, no para interpretarlo, que también, si al final es lo que disfrutas, sino para montarlo lleva... Sí, lleva un ratillo. Lleva un ratillo. Los dos hacemos el tema de vídeo, el montaje de lo que es la canción, la obra musical y el sonido lo hace más Antonio. Yo me dedico más a la parte colorida de hacer pues esto, los anuncios y el show, el montaje del show que vais a ver, pues con otras cosillas que no puedo decir todavía. Mejor, vamos a dejar algo a la intriga. Sí, al sí. suscribirse, vamos a dejar algo al suscribirse. Hombre, hay que suscribirse para verlo, entonces. ¿Duermes? Pues la verdad es que no. No puedo decir que no duerma, ¿eh? Hoy he dormido muy mal, pero bueno, porque no te puedes. Vamos, es alucinante. He soñado, no sabía si contarte, pero he soñado que llegaba tarde a esta cita. Que me olvidaba y que a las 5:15 decía, ay va, pero si yo tenía una cita con Mario. Y bueno, pues yo que soy un poco así, desastre, pero sí duermo, la verdad es que duermo bien. Me levanto temprano, me levanto 7:30, bueno, temprano para mí no, a ver, es lo normal y casi que es tarde para lo normal, porque cuando pues yo trabajo en Benavente, cuando tengo que ir a Benavente, cuando tenía que ir al cole en tiempos normales, pues me levantaba a las 6 o 6:30. Y ahora 7:30, 8, y me pongo a funcionar desde ese momento. Y dormir, pues como las gallinas, a las 11 ya estoy así con el ojo para un lado y ya está. Sí, duermo. Pero no duermo siesta, ¿eh? Oh, pues a mí esos 15 minuticos que no me los quiten. No soy capaz, Siempre he dicho que levantarse antes de dos dígitos es madrugar. Sí, pero
Es casi que mejor, porque luego por la noche enseguida me entra sueño. Yo he sido siempre ave nocturna, he estudiado siempre por la noche. Y me acuerdo de cuando estuve con la tesis, pues ya era algo serio y me pasaba. Es así que no dormía mucho. La tesis ya fue un tiempo muy, muy estresante, de dormir 3 horas, 4 como mucho, durante mucho tiempo. Y ahí sí, eso fue Ya. tremendo. Eso quita vida. Sí, no, fueron 7 años, ¿eh? Joder. 7 años pues, dejar muchas cosas, pero vale la pena. La investigación es lo que tiene, es muy sacrificada, pero vale la pena luego. El resultado, pues, está ahí. Sí, bueno, es al final lo que dices tú, la investigación es lo que luego te da pie a poder trabajar con ello, ¿no? Son los cimientos sobre los que construir la Claro. lo demás. Y en este caso, bueno, la investigación es una labor mucho más científica, entre comillas, y lo que estamos viendo ahora es una labor más artística, basada en esa Sí. parte, ¿no? Científica. ¿Encuentras bien la, o sea, el, porque claro, todo esto hay que decir muchos borradores y encontrar el momento de inspirarse, de decir, bueno, pues esto puede funcionar, esto no. Ahora, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el síndrome ese, ¿no? De escritor de quedarte en blanco, ¿no? Uf, mucho. Yo me quedo en Salió. blanco mucho, habitualmente me quedo en blanco, pero por eso tengo libretas y libretas llenas de ideas para cada vez que surge alguna, que no es poco habitual, que esté en cualquier fregando, yo qué sé, y se me ocurre una, pues tengo que ir por la libreta a apuntar o a hacer una grabación de voz para. Entonces, a mí me faltan, ideas no me faltan, lo que me falta es tiempo para desarrollarlas, porque Me tengo pues imagino. muchas. Es como hace una semana, pues me vi en la tesitura de que alguien pues se apropió un poco de un proyecto, una idea que tuve, y ya dije, digo, pues te puedes apropiar de todo lo que quieras. O sea, mis ideas, una vez que ya están públicas, seguro que te las puedes apropiar, pero la creatividad, que se me ocurra otra, no va, no, es imposible que te apropies de eso. Entonces, Te la apropiaron sin aviso, claro. claro. Sin cita. O sea que lo malo es que muchos maestros y profes, pero duele que sean profesores, que sean compañeros, no, quiero decir, que sean colegas de profesión, ¿no? Que sean los que copian sin citar. Eso, creo que en las facultades hace falta que se cite, enseñar a citar a un compañero, ¿no? A un colega. Aunque esté en la otra punta de España, aunque esté en la otra punta del mundo, hay que dar crédito a lo que no es tuyo. Sino que además, por ejemplo, yo a veces me repatea un poco de, por ejemplo, en el mundo del baile tradicional, ¿no? Y de los grupos que van por los pueblos. Coño, pues si un baile se lo has visto a otro grupo y no has hecho una labor de investigación, dilo. Pues mira, vamos a interpretar el baile del grupo no sé cuál. Y ya está. Yo siempre, por ejemplo, cuando subíamos al escenario y tal, yo siempre se lo decía a mi gente. Digo, a mí me parece mucho más enriquecedor y al final del espectáculo, si tú en vez de decir, esta es nuestra canción, has dicho 20 nombres distintos, habrá quien haya pasado de la historia, pero habrá quien diga, joder, qué de referencias que tiene este. Pues esta canción no se la recogimos, esta canción se la escuchamos a, o esta canción la toca el grupo no sé qué, o es Eso nuestra es. versión de la composición D. Y entonces yo creo que además, a la larga, no hace que tú tengas menos creatividad o pensar, uy, esta es una idea original, porque si no te pillan, pero en el No, momento que te pillan te desmontan todo, o de sea. hecho te engrandece el hecho de citar. Ahora con Liara, por ejemplo, pues nosotros siempre citamos, hay cosas que hemos recogido, pues porque tenemos la fortuna en las Urdes y en Sierra de Gata de todavía mantener a señores y a señoras mayores que te siguen cantando romances que no están recogidos. Bueno, pues los grabas y los llevas al escenario de la manera más simple posible y siempre, si no son nuestros, no, nuestros no, perdón, si no los hemos recogido, aparte ya decimos, esta canción, este tema, está en este cancionero recogido por ejemplo, Manuel García Matos o Angelita Casdevielle o Alan Lomas o quien sea. O recogido por el grupo tal, si lo hemos escuchado. Al grupo El Caldero, por ejemplo, cantamos dos de ellos. El grupo El Caldero fue un grupo muy, muy, muy popular en Extremadura y que tuvo una labor de recolección impresionante, de las más grandes. Y una de las que llevaba el grupo, Marusa,
fue profesora de dibujo mío en la facultad. Y a mí me parece grandioso ese trabajo, pero ¿cómo no lo vamos a citar? Si es que además, sí, además... hay que dar valor a los que vinieron antes. Sí, y que además si tú me dices, o sea, para mí le das mucho valor añadido a tu espectáculo o a tu divulgación si en ella cuentas, ya no solo en un libreto, es decir, que lo pongas aparte o en los títulos del vídeo de YouTube, sino que incluso si haces un tema lo presentes y lo digas y digas, pues esto es de no sé dónde, del grupo no sé cuál o lo que sea. Joder, a mí me parece generarle un valor añadido a lo que tú estás haciendo muy, muy grande, claro. Claro, es como cuando escribimos un artículo científico. Vamos a ver, yo hace un año así, que todavía tiene que salir, escribí uno de 30 y creo que eran 32 páginas. La mayoría del texto, la mayoría del folio, por decirlo así, de cada folio, eran citas. O sea, si estamos citando, tenemos que citar bien todo. A lo mejor, no sé si recuerdo, eran 160 y algo citas. Sí, yo he investigado, pero mi investigación es esta. Y la tengo que contrastar con otras cientos de investigaciones para darle valor. Si es que le da valor a esa investigación a la que yo hago, citar a otros. ¿Cómo no lo vamos a hacer en un escenario? Sí, igual, 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 igual. Pero bueno. O sea, es algo esencial. ¿Y de dónde lo has aprendido? Lo de las panaderas, por ejemplo, ¿qué tan extendido está? Yo cada vez que le enseño las panaderas a los chavales en clase, les pongo siempre algún vídeo de Mayalde. Porque yo las he aprendido de Mayalde. Sí, pues le estás dando la misma fuente que tú tuviste para que puedan Claro. entender el origen. Sí, eso es Yo les digo, mirad, yo podría buscar el origen de las panaderas, sí, pero sería una investigación casi de tesis, ¿no? ¿De quién las he aprendido yo? De Mayalde, de Eusebio. Eusebio de Pilar. Pues veamos, entonces, veámoslo, claro. Claro, les pongo el vídeo, digo, mira, esto es lo... Y la explicación que dan, les encanta. Y dice, wow, tiene razón. Pues vamos a aprenderla. Y la aprendemos. Y ya está. Así es que hay que darle crédito y valor a los que nos han regalado ese saber. Si no es más, es que es muy simple. Sí, gratitud. Y yo creo que con esta reflexión, más que nada porque dice YouTube, llevamos 57 minutos. Ah, se mira. Pasan volando. Sí. YouTube no, perdón, Instagram. Yo creo que nos vamos a quedar con esa reflexión de la honestidad y de la humildad, de haz todo lo que quieras y si es tuyo, enorgullécete y si se lo has cogido a alguien y has podido rehacer el plato, ¿no?, con esa receta, pues cuenta de quién es la receta original y tu receta será más rica porque tendrá el buen sabor que tú le has puesto y el valor añadido de poder decir de dónde la Eso sacaste es. y quién fue el anterior cocinero. Así que yo creo que es muy interesante. Y no se nos olvide el tema del ukelele, Liara, el jueves que estrenáis Pepa y Pepe un nuevo capítulo. Bueno, que la gente se meta en los perfiles y que investigue también un poco y que le dé a seguir. Pepa y Pepe, que ahora es el último grito. Son dos personajes que van a dar mucho que hablar. Bueno, pues no nos perderemos el hilo de todo lo que hay allí y veremos más cuadros. Cada vez, tened en cuenta que las teles de más de 55 pulgadas ya son caras. A ver si vais a poner tantos cuadros Sí. Que nos toca ponerlo en un cine. Ojalá. Ojalá sí. Pero bueno, Marta, pues muchísimas gracias por este ratito que te hemos robado. Bueno, yo encantada. Muchas gracias a ti. Del ayuntamiento. Y nada, bueno, esperamos vernos, siempre digo a todos los invitados lo mismo, que la próxima sea con unas aceitunas y un vaso de Hombre. vino o de agua o de Claro lo que que sea. sí. Sí, Muy sí. bien. Y a brindar. Pues, eso es. Pues muchísimas gracias por Muchas habernos gracias. acompañado este ratito y ya A ti. quedamos ahora una segunda versión. Venga. Chao. Abracitos. Adiós. Bueno, pues aquí despedimos a Marta un día más en este Fall de las 5, en estos últimos 25 segundos que nos quedan. Y ya sabéis, Pepa y Pepe, que está ahora mismo ese proyecto ahí, lo están regando y está germinando y está teniendo muy, muy buenos frutos. No os olvidéis de seguirlo. Liara, el tema del ukelele. Seguid a Marta por las redes y estaréis informados. Este ha sido el Confinefol de este domingo de mayo con mucho calor.